torácico por bala. Esto es que recibieron un impacto de bala en el momento de los enfrentamientos que, según los pobladores, afirman ellos que utilizaron los policías armas de fuego para dispersarlos de la zona de la carretera en Alto Catarindo, en el distrito de Matarani, cerca del distrito de Matarani a la salida de Mollendo. De acuerdo a la información proporcionada por el médico director del Hospital de Salud de Mollendo, a donde llegaron los heridos, hasta el momento han llegado 55 personas heridas y que están siendo atendidas. La atención está siendo con todo el personal, incluso el personal que debe estar de descanso, porque no se abastecen, incluso en las salas de curación y en la sala de operaciones, para los casos que requieren intervenciones de inmediato. La situación en la zona entonces es de cuidado, van llegando más personas con contusiones, incluso algunos con síntomas de asfixia debido a que aspiraron gran cantidad de gas lacrimógeno. En tanto que esto sucede en la provincia de Islay, en Arequipa hay muchos residentes de la provincia en cuestión, en problema, en conflicto, sobre todo en la zona de Mollendo y a lo largo del Valle de Tambo. Hasta aquí, a la Plaza de Armas, llegaron dos de los alcaldes de la provincia, quienes también conforman el Frente Amplio de Defensa, y se han declarado en huelga de hambre. Ellos aseguran que estuvieron presentes durante los enfrentamientos y acudieron a Arequipa para pedir apoyo a las autoridades y un diálogo con la población. Tenemos entonces las entrevistas con ellos, que están en el atrio de la catedral. De la provincia de Islay han llegado hasta Arequipa para iniciar acción de protesta. Ellos han asumido una huelga de hambre aquí en el atrio de la catedral. Dos autoridades del distrito de Islay que están siendo apoyados por los residentes de la provincia aquí. Señor Richard Ale, usted es alcalde del distrito de Deán Valdivia. Sí, no, yo soy el alcalde del distrito de Deán Valdivia, que he llegado aquí junto con el alcalde de Cocachacra, el señor Abel Suárez Ramos. Yo quiero dejar bien claro esto, no lo hacemos por política ni cosa por el estilo. Nosotros no estamos viendo si se va o no se va la minera, eso lo tendrán que decir la población allí. Nosotros hemos venido prácticamente a pedir clemencia por ese pueblo. Ahí se está matando la gente, hay heridos cualquier cantidad. Hemos amanecido y Mollendo cuando el helicóptero bombardeaba con bombas lacrimógenas, perdigones y la policía metía bala de verdad, bala del ejército. Las madres salían con sus bebés que no sabían qué hacer para salvarle la vida a sus bebés. Las señoras muy ancianas ya eso se revolcaban como pelotas. Parecía un cuadro desgarrador de terror, parecía que un sueño que uno estaba viviendo, pero no, esa era una realidad. ¿Cuándo ha empezado el operativo de la policía, les han advertido ustedes que se retiren para despejar la vía? No, ahí se estaba velando anteriormente el muertito del día lunes. Sí. La gente ha pernoctado ahí con frazadas, con todo eso. Y los han despertado a punta de atropello. ¿Cuántos pobladores habían allí? No sé, habría un aproximado de... Sí, por ahí debía ser, no sé si no, no. No, pero como te digo, eso ha sido, sí. ¿Ustedes se han entrevistado con la Defensoría del Pueblo o con alguna autoridad de Arequipa? Mire, yo he hecho llegar documentos y me he llamado a todas las autoridades de habidas y por haber del Perú. Y ninguno está haciendo caso. Ninguno está haciendo caso. Es por eso, ¿no? De que la situación actualmente, hay información de que están incendiando buses, instalaciones estatales, la gente se ha desbordado. No sé, yo he salido a las 9:30. Hasta las 9:30 mi pueblo estaba que moría. Hasta las 9:30 las mujeres, los niños lloraban, los ancianos no sabían qué hacer. Yo he venido por eso, yo estaba atendiendo, inclusive de ahí me he salido, no con el alcalde de Cuenca, a pedir clemencia aquí. En la mañana ya quizás se me ha pasado eso. Usted viera eso. Yo he llegado llorando aquí porque era algo terrible que no se puede permitir en un país libre y democrático suceda eso. Cuadros desgarradores, desgarradores. Que vea usted en su delante que un joven que le entre la bala por la cabeza y salve. Sustancialmente son pobladores del valle. Sí, somos del valle, somos de la provincia de Islay, de Mollendo, todo eso que está saliendo. Está saliendo Matarán, está saliendo el Mollendo, todo el valle está saliendo. ¿Usted se va a quedar en huelga de hambre acá? Yo me voy a quedar en huelga de hambre hasta que cese allí la violencia contra mi pueblo, que no haya matanzas, no quiero, quiero eso, evitar eso. El señor alcalde de Cocachacra. Señor alcalde, ¿cuánto tiempo se van a quedar aquí? ¿Hasta qué? ¿Qué es lo que piden al gobierno?
Nosotros hemos tomado la decisión de hacer una huelga de hambre hasta que el gobierno central pues forme una comisión de alto nivel y mande a la provincia de Islay para poder dialogar con el gobierno. ¿Todavía cabe el diálogo? Porque en este momento, ¿dónde están los demás dirigentes? Los demás dirigentes están en la provincia. Están en la provincia con la gente viendo cómo a los señores, a los hermanos de la provincia que han fallecido, que han muerto, que los han matado como delincuentes. Miren, yo les digo, esto no se puede permitir en ninguna parte del mundo, que como la policía de los exdiputados empiecen a disparar. ¿Ya? Somos seres humanos. Yo creo que no se puede permitir. ¿Han habido disparos realmente? Ha habido disparos de bala. Ha habido disparos de bombas lacrimógenas. Es algo desesperante, le digo. ¿Ya? Es por eso que nosotros hemos tomado la decisión de hacer una huelga de hambre, junto con el alcalde de Ambaldivia. ¿O los van a acompañar algunos pobladores? Por lo pronto nosotros, los dos, hemos decidido hacer la huelga de hambre. ¿A la provincia todavía? Todavía no. Todavía no, hasta cuando se solucione este problema. Y no pasa, hay que sonarles. Esta es la situación, entonces que viven las autoridades, dos de los alcaldes de la provincia de Islay. Ellos han llegado hasta la Plaza de Armas. Se trata de Richard Ale, alcalde del distrito de Deán Valdivia, también implicado, o sea, dentro del ámbito del radio de acción del denuncio de la mina Tía María, y también el alcalde de Cocachacra, la zona central donde se encuentra la mina. Nosotros también tenemos información acerca de la llegada de Ollanta Humala, candidato presidencial por Gana Perú, quien al arribar al aeropuerto también se refirió al problema, al conflicto social que se vive en Islay. Escuchemos sus declaraciones. Ha escogido Arequipa para cerrar su campaña, faltando ya tan solo dos o tres días para las elecciones. ¿Qué le parece? Usted tuvo buenos resultados en la campaña anterior aquí. Así es, nosotros guardamos mucho cariño por el pueblo arequipeño y justamente queríamos...